Vamos a hablar ahora sobre investigaciones en economía y temas sociales, puesto que tenemos el gusto de recibir a Javier Portocarrero, director ejecutivo del consorcio justamente de investigaciones económicas y sociales que reúne a decenas de instituciones dedicadas a la investigación en estos campos. Señor Portocarrero, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando, y muchas gracias por la invitación. Bueno, tengo entendido que lo que ha habido esta mañana es una reunión de las que ustedes organizan de manera periódica y que algunas veces he sido invitado y he visto la calidad de los participantes, de los intercambios, pero en este caso se trataba de recibir el informe publicado por el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, sobre el aumento de la pobreza en el Perú. Explíquenos, por favor, cómo discurrió esta sesión que han organizado ustedes esta mañana. Sí, muchas gracias, Fernando, nuevamente. Y fue un evento organizado el día de ayer, miércoles, donde tuvimos la exposición de las cifras de pobreza por el jefe del INEI, Dante Carhuahuilca, y tuvimos un panel de discusión sobre estas cifras, ¿no? Entonces, lo más resaltante es que la pobreza en el año 2020 ha aumentado de 20%, 20.2% el 2019 a 30.1% el año pasado. O sea que ha aumentado prácticamente 10 puntos porcentuales, lo cual significa un retroceso de 10 años en el decrecimiento, en la caída de la pobreza. Estamos regresando al nivel que teníamos en el año 2010, y significa pues 10% más de la población del Perú, que son 32 millones de habitantes, un poco más de 3.2 millones de nuevos pobres en el país, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, este fenómeno ha sido más agudo en el sector urbano que en el sector rural. En el sector urbano la pobreza ha aumentado de 14.6 a 26, o sea, casi 12 puntos. Y en el sector rural ha aumentado de 40.8 a 45.7, digamos 5 puntos, ¿no? O sea, el aumento ha sido mucho más fuerte en el sector urbano que en el rural. Y esto se explica, digamos, este aumento tremendo de la pobreza, este retroceso de 10 años, se explica básicamente por la cuarentena tan larga y tan indiscriminada que tuvimos en el Perú, que fue una de las cuarentenas pues, más fuertes en todo el mundo, ¿no? Y lo que se hizo fue cerrar la circulación de la gente, confinar a la gente de manera pues irrestricta. Esto duró 2 semanas y al cerrarse la circulación de la gente se cerró lo que es el sector formal, porque el sector formal cumple las leyes y las reglas, pero el sector informal no se cerró. Entonces el sector formal es 80% de la economía, eso se cerró y fue muy afectada la economía, pero el sector informal, digamos, se cerró 2 semanas y al cabo de las 2 semanas la gente salió a las calles a ganarse la vida. Es gente con empleos precarios que no puede pues, vivir sino del día a día, y esa gente es 75% de la población. O sea, hubo un desborde, como era de esperar. No podía pues, esperarse que la población que vive al día pudiera estar confinada varios meses. Eso era una ilusión, ¿no? O sea, una mala estrategia que condujo al coma de la economía, por un lado, y por otro lado, digamos, el resultado sanitario fue también pues, uno de los peores del mundo. Sabemos que tenemos como 180.000 muertos, si uno ve las cifras del SINAEF a lo largo de la pandemia, ¿no? Entonces, un pésimo resultado económico y un pésimo resultado sanitario y una subida de la pobreza que nos retrotrae al nivel que teníamos 10 años antes, con un poco más de 3 millones de nuevos pobres en el Perú. Ese es un poquito el resumen sí, de la cuestión. Pero han habido también algunos participantes que se han orientado a diseñar políticas sociales para salir de la pobreza a la mayor cantidad de gente posible. Y me parece que es el caso de la señora Norma Correa, quien participó en el diálogo del día de ayer, ¿no? Exactamente. En el diálogo de ayer participó el jefe del INEI y también participaron los colegas Javier Herrera, que es economista, y Norma Correa, que es antropóloga, y Federico Arnillas, que es el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, ¿no? Entonces, la novedad, digamos, del año 2020 es no solo la magnitud tremenda de aumento de la pobreza, sino también el hecho de la parte urbana, ¿no? O sea, los programas sociales para combatir la pobreza han estado pensados sobre todo para el sector rural, para el campo, ¿no? El tema de Juntos, el tema de Pensión 65, incluso los programas antiguos como Foncodes, todos eran programas más orientados
al sector rural, al campo, porque ahí estaba la pobreza más fuerte y más dura. Pero ahora la novedad es de que de los 3 millones y pico de pobres, de nuevos pobres en el Perú, digamos casi el 90% de estos nuevos pobres están en las ciudades, ¿no? Y ahí los programas sociales no estaban muy bien desarrollados, no estaban muy bien encaminados, entonces hay que hacer nuevos programas sociales. De hecho, se hizo el año pasado, el año 2020, este asunto de los bonos, pero se hizo, digamos, de manera un poco tarde, no voy a decir tarde mal y nunca, pero sí un poco tarde, de manera, digamos, poco planificada, con muchas demoras, mucha burocracia, y aprovechando poco los canales electrónicos para distribuir los bonos, y generaron, al contrario, como usted sabe, aglomeración y una serie de problemas, ¿no? Pero efectivamente los bonos cumplieron un papel, de acuerdo a Javier Herrera. Si no hubiera habido estos bonos y esas transferencias que hay normalmente, hubiéramos tenido 3 puntos más de pobreza, ¿no? O sea, gruesamente 1 millón de personas más, en lugar de ser 3.2 millones, hubieran sido 4.5 millones en números redondos, ¿no? Entonces sí han cumplido un papel importante estos bonos, pero ahora lo central es recuperar el nivel que teníamos antes de la pandemia para, digamos, estos nuevos pobres tratar de sacarlos de esta situación tan lamentable en la cual nos encontramos. Javier Portocarrero, tenemos que ir a una pausa, después de la cual yo quisiera que nos explique, uno, cómo se define pobreza en una familia y extrema pobreza también, cómo se define en términos monetarios y cómo se traduce la pobreza en términos de carencias. ¿Qué objetos no hay en esas familias? Porque usted ha mencionado la comunicación digital, pero eso supone precisamente que haya alguna forma de tecnología digital en las familias. Así que nos explicará, por favor, cómo se define la pobreza, la extrema pobreza en nuestro país hoy, de acuerdo al estudio presentado por el INEI. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con el director del Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales, Javier Portocarrero. Estamos conversando con el director del Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales, CIES, Javier Portocarrero, quien el día de ayer organizó un diálogo, como suele hacer el CIES, en este caso para escuchar del jefe del INEI un informe sobre la pobreza en el Perú. Yo le había planteado la pregunta antes de la pausa, ¿cómo se define tanto la pobreza como la pobreza extrema y cómo se traduce en términos de las cosas y los servicios de los que carece una familia que está bajo la línea de la pobreza? Bueno, estos cálculos de la pobreza son pobreza monetaria, ¿no? Y están basados en la Encuesta Nacional de Hogares, la ENAO, que realiza todos los años el INEI con una muestra de más de 30.000 hogares a lo largo del año, ¿no? Y lo que hace estos informes del INEI es calculan cuál es el gasto de los hogares. Y, por ejemplo, se calcula una canasta alimentaria básica, que es una canasta que permite que un individuo tenga alrededor de 2.000 calorías por día de consumo alimentario, lo cual es la necesidad, digamos, estándar a nivel internacional. Y sobre esa base se busca en esa población que está consumiendo ese nivel de calorías, ese nivel de gasto per cápita, cuánto es los otros gastos, entonces unidos los gastos de la canasta básica alimentaria más los gastos no alimentarios de esa población que está en ese margen de referencia, se calcula la canasta total, que son 360 soles por persona a día, ¿no? Es 360 soles para comer, para vestirse y para todo. Y para tener un techo. Al menos exactamente, para una familia de 4 personas, eso quiere decir un ingreso mensual de 1.440 soles por familia de 4 personas al mes, ¿no? O sea que es realmente pues una valla bastante, bastante baja, ¿no? Porque ya una persona con 1.500 soles, una familia, hemos dicho, con 1.500 soles ya se considera no pobre, ¿no? Esa es la línea de la pobreza total. Y la línea de la pobreza extrema es, digamos, la canasta alimentaria, que en el caso del 2020 son 191 soles. O sea que es personas, digamos, si lo traducimos por una familia de 4, serían pues un poquito menos de 800 soles, ¿no? Son familias que ganan un poco menos de 800 soles y ese nivel de gasto, digamos, no alcanzaría siquiera para cubrir la canasta alimentaria, o sea que eso ya es
un nivel de pobreza, como su palabra lo indica, extrema, ¿no? Y es la indigencia. Es y la cifra que tenemos ahora de esta forma de pobreza extrema es un poco más de 5%. Es 5.1%, exactamente. 5.1% de pobreza extrema. ¿De qué se priva una familia que cae bajo la línea de pobreza en el Perú? ¿Por dónde se comienza a hacer sacrificios, por decirlo así, pero de qué no se puede, qué no puede adquirir cuando se baja de ese nivel 360 soles diarios por persona? Bueno, ahí, digamos, hay que distinguir dos aspectos, ¿no? El aspecto más estructural, y es gente pues, que tiene condiciones de vida muy precarias, con mucho hacinamiento, con, en el caso del campo, por ejemplo, la mayoría de las viviendas son con piso de tierra y paredes, sea de adobe o de caña, ¿no? Y desde el punto de vista laboral, es gente básicamente del sector informal. Hay mucho predominio de los independientes, el grado de conexión a agua o al desagüe es más bajo. En caso del desagüe, por ejemplo, solamente el 73% acceden a lo que son la red pública del desagüe, y en la parte de la refrigeradora, por ejemplo, solamente alrededor de la mitad de los pobres tienen refrigeradora. Solamente uno de cada tres tienen una laptop o computadora. El acceso a bicicleta es uno en cada seis. La telefonía móvil, sí, dato interesante, es más del 90%. O sea, el celular está súper extendido en el Perú. Hay más celulares que población. Pero el acceso a internet es solamente uno de cada tres, ¿no? Entonces, cuando esta población cae en pobreza, digamos, tiene que restringir los gastos. Y lo interesante es que el año pasado el PBI cayó el 11%, pero el ingreso promedio de las familias cayó mucho más, cayó el 21%. ¿Cómo es posible eso? Que el ingreso promedio de las familias caiga casi el doble del nivel de la caída del PBI. ¿Por qué? Porque hay otros factores del PBI que no caen necesariamente tanto, ¿no? Por ejemplo, puede ser que las utilidades no hayan caído tanto o una serie de otros componentes del gasto, ¿no? Pero lo más interesante es de que el ingreso cae más fuerte que el gasto. Entonces, el ingreso cae 21%, el gasto cae 16%, y esos 5 puntos de diferencia son desahorro en la familia, ¿no? O sea, la familia ha tenido que recurrir a sus ahorros, ha tenido que recurrir a emprestarse a los vecinos para poder parar la olla, digamos, ¿no? Entonces, ahorita nos encuentra con que no solamente la gente se ha hecho pobre, sino que tienen menos ahorros y menos capacidad para resistir nuevos choques, ¿no? Y otro dato interesante es que la vulnerabilidad también ha aumentado, aunque levemente, ¿no? La vulnerabilidad es, ahí hemos visto que hay una línea de la pobreza extrema, que es gasto menor a la canasta alimentaria, una línea de la pobreza que es un gasto a nivel de la canasta básica, y después hay otra línea que es la línea de la vulnerabilidad, que es la gente que gana o gasta un poco más que la línea de la pobreza, pero no tanto más como para ser, digamos, resistente a cualquier problema, ¿no? Entonces, ante cualquier problema, ejemplo típico, pandemia, cae rápidamente en pobreza, ¿no? Y esa vulnerabilidad es ahora 35%. Entonces, si uno suma los pobres, que son 30%, más los vulnerables, que son 35%, son 65%. Es decir, dos de cada tres peruanos son hoy en día pobres o vulnerables, y solamente un tercio podríamos llamarla de clase media o alta, ¿no? Y clase media, digamos, en el entendido de que en realidad es gente que también tiene, la gente que está pegada a esta línea de la vulnerabilidad, no es porque tenga un carro de lujo ni que vaya sus hijos a escuelas privadas de alta gama, sino es gente que también la sufre un poco, ¿no? Pero son familias entonces que cuyos hijos van a escuelas públicas y no pueden pagar para comprar útiles escolares, no pueden comprar lapiceros, o borradores, instrumentos básicos. Exactamente, ¿no? Y ahorita, digamos, lo principal es la falta de acceso al Internet, ¿no? Como le comentaba, solamente un 36% tiene acceso al Internet, y solamente también un tercio tienen acceso a computadoras. Entonces, los chicos tienen que pelearse por el celular de los padres para seguir las clases de forma muy precaria y de forma, pues, que va a
generar secuelas a largo plazo, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones, Javier Portocarrero, y qué bueno que el CIE siempre preste atención a estos datos que son duros, que son crudos, pero a los que tenemos que hacer frente en la búsqueda naturalmente de que se responda a esa necesidad y crear políticas públicas orientadas a generar empleo y reducir la pobreza. Ojalá que eso sea parte del debate político y de la agenda pública en nuestro país. Ustedes, en todo caso, han cumplido con su tarea. Muchas gracias y muy buenas noches.